Royal Team Sneakers. Royal Team TV. Bienvenidos a un video más de Royal Team TV. El día de hoy tenemos un review de un par muy nuevo. Así de es. Un jugador pues bastante valioso en los últimos años, nominaciones al MVP, uh-huh. Y que Adidas le costó nada más y nada menos que la módica cantidad de $200 millones. Tranquilamente. Ahí tranquilamente. Habíamos visto ya comerciales donde pues le llega ahí unos trailers con producto de Adidas. Y pues aquí tenemos la primera entrega del Harden número 1. Bueno, volumen 1. Volumen 1. ¿No? Así es, este jugador de los Houston Rockets, pues muy famoso, muy conocido y que probablemente esté peleando este año también para ser el MVP. Pues saca este par, ahora sí que se va a volver icónico, está muy bonito. A mí en lo personal me pareció un par que se sale de lo habitual y en persona me gustó mucho más que en imágenes. No, pues a mí no también. No sé cómo lo hayas visto tú. Pues también fíjate que es un par que me gustó mucho, este volumen 1, que es una onda así como especie de disco de hip hop, ¿no? De rap, volumen 1. Volumen 1. Los detalles que trae la caja en sí, la verdad, muy bonito, muy bonitos. Y fíjate que ya saliéndose del estereotipo que traía los pares anteriores, le están poniendo un poquito más de énfasis a la caja también, ¿no? Bueno, aquí podemos ver que es una caja blanca con la insignia de Harden en dorado. Atrás grabado Harden, enfrente grabado Adidas. Y pues aquí las etiquetas de número, especificaciones, de color y todo pues lo que ya sabemos. Ajá. El plástico trae grabado Adidas, volumen 1 y el logo de Harden. Y viendo el par, uf, es una chulada. La verdad es que está muy, muy bonito. Muy bien hecho. Es tela normal. No, esta vez no implementaron el pipe knit. Ajá. Cosa que me sorprendió bastante, pero se me hace bien. Creo que en un par de básquetbol no es necesario el pipe knit. Ajá. Porque necesitas más agarre, más pues durabilidad. Sí. En cuanto a la suela, vemos aquí como unos diseños, ¿qué serían? Como asimétricos, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad está muy chido. Me gusta esto que tiene así como la tracción que es, trae, ¿no? Es justamente en lo que se enfocaron este par, que es una tracción sin igual. No dije atracción, sino tracción. Una tracción sin igual. Este pedazo de plástico para mayor soporte. Obviamente tenemos la suela Boost, que es una chulada. Sabemos que la tecnología pues, es muy muy cómoda y amortigua pues el salto para que no pues te lastimes tus rodillitas. Sí, ¿no? Y fíjate que estaba viendo en unos videos que esta tecnología Boost, como la implementaron en este par, hace que cuando pises la misma tecnología te regrese el impulso y uh-huh. te haga ir adelante un poco más fuera de lo normal, pues, por así decirlo. Hace que te impulse hacia adelante o hacia arriba en el caso del salto. Entonces, es algo muy innovador en pares de tenis que con un tenis normal no lo harías. Para que no haya expansión de Boost, tenemos este recubrimiento icy, como transparentoso. Ajá. Que cubre el Boost, lo tenemos en negro, bueno, en este colorway, y en blanco en la puntera. Ajá. También algo que me llamó la atención es esta polipiel, muy bonita, de buena calidad. Ajá. Me gustó que este par lo trajera, se me hace pues, que le da una onda más premium. Sí, exacto. Mucho más elegante. Visual. Ajá. Y creo que pocos son los pares últimamente que se han hecho de básquetbol con piel. Fíjate, es que sí, es algo que tenemos últimamente, por ejemplo, los LeBron o detalles de tenis más nuevos de básquetbol están un poco inclinándose más por la efectividad o el desempeño para el juego y usan materiales muy ligeros y quizás no tan premium. Y este es un juego, la verdad, muy chido de una mezcla de elegancia con algo deportivo y sí les salió, les quedó muy bien. Les quedó muy bien. Otra cosa a destacar es que este no tiene la división en medio, sino que la tiene a un costado. Ajá. Y se junta con la lengüeta
que recubre todo el pie, o sea, para mayor agarre. Ajá. Me gustó mucho que aquí podemos ver el logo de Harden, hace que luzca súper bonita esta placa. Unos laces redondos, como ya lo hemos visto en algunos Yeezy, en algunos pares de Ultra Boost. También vemos las tres franjas de Adidas en la parte trasera, que se me hace un buen detalle para no perder como esta distinción de la marca. Y por último vemos en los costados del interior la firma de James Harden, ¿no? Sí, eso está autografiado. Este detalle está muy chido, un poco alusivo a lo que hacía Jordan en algunos pares, pero pues qué mejor que James Harden para hacer algo similar. El señorcito Barbón se rifó con este par. Ahora sí, gracias. Como dice mi ahora sí, como dijo mi amigo Roque, se rifó. El señorcito Barbón. Y me gustan los otros colorways, también se me hicieron súper bonitos. Vamos a ver qué nos depara para el volumen 2 de Harden. Así es. Por lo pronto tenemos este volumen 1, que es una verdadera chulada. Yo no lo he utilizado, dicen que es muy, muy cómodo y para jugar aún mejor. Fíjate que yo tampoco lo he utilizado, pero pues como es mi número, vamos a ver qué tal. Ahí nos cuentas cómo te fue. Oh, ¿sí? Oh, ¿sí tiene un agarre bueno? Fíjense que es algo, miren, aquí tengo lujo y algo clásico, Jordan 1 Pineapple, pero no deja de ser un par antiguo. Uh-huh. Es un par clásico, obviamente con su interior muy cómodo por la edición que es, pero este no es otra tecnología. O sea, sí se siente el pie totalmente agarrado, la verdad, o sea, muy como si fuera parte de ti el tenis. Me alcanza a cubrir totalmente el pie y no aprieta, ¿sí me entiendes? Sí, o sea, se siente el ajuste, se siente apretado. No se siente apretado. La verdad, sí, muy recomendable. Y veremos si quien compró este par me lo regala. No, muchas gracias. Un parezazo, la verdad, si lo pueden obtener. En realidad es un par muy bonito para jugar básquetbol. Siento que ha de ser una verdadera joya. Ya tenemos la premisa de que el Boost es muy cómodo, de que la malla es cómoda y un par pues muy bien hecho. O sea, hasta ahorita yo no lo he encontrado de defectos de pegamento. Muy bien hecho. El James Harden volumen 1, muy recomendable, consíganlo, cómprenlo y pues ya les estaremos diciendo qué tal se siente para el juego. Y pues quiero agradecer a nuestros amigos de Clay Store que estamos aquí en su tienda. Muchísimas gracias al Gil, a Mena, a toda la raza que nos ha atendido súper bien aquí. A Nájera también, muchísimas gracias por recibirnos y abrirnos las puertas de Clay Store. Si les gustó este video, denle like, compártanlo, suscríbanse y todo lo consiguiente. Si tienen internet, pues ahí nos vemos. Esto fue Royal Team TV. Royal Team es Nickel.